En los momentos de silencio y quietud, cuando abres tu corazón y tu mente a la presencia divina, Dios quiere decirte algo importante. En medio de las distracciones y el bullicio del mundo, anhela transmitirte un mensaje de amor y esperanza que transformará tu vida. Su mensaje de amor es una invitación a abrir tus brazos y recibir su inmenso amor incondicional. A través de su amor, Dios desea sanar tus heridas y liberarte de las cargas que llevas. Él te recuerda que eres amado, valioso y digno de su gracia. No importa cuáles sean tus errores o fracasos, su amor siempre estará ahí para abrazarte y guiarte hacia la paz y la plenitud. Además, Dios te transmite un mensaje de esperanza en tiempos de adversidad y desafío. Él te anima a confiar en su poder y sabiduría, sabiendo que ninguna dificultad es insuperable cuando estás en sus manos. Aunque puedas sentirte desanimado o perdido, recuerda que Dios tiene un propósito para ti y está trabajando todas las cosas para tu bien. Es importante estar atento y receptivo a la voz de Dios en tu vida. A menudo, su mensaje se manifiesta a través de susurrantes intuiciones, sincronicidades y la paz que sientes en tu corazón cuando estás en sintonía con su voluntad. Escucha con atención, busca momentos de silencio y reflexión, y busca la guía de su palabra sagrada para descifrar el mensaje que Dios quiere transmitirte. No importa cuáles sean tus circunstancias actuales, Dios está contigo y quiere hablarte. Abre tu corazón y tu mente. Confía en su amor y espera con anticipación lo que tiene reservado para ti. Permítele ser tu guía, tu consuelo y tu fuerza en cada paso del camino. Recuerda, Dios quiere decirte algo, escucha su mensaje de amor y esperanza, y deja que transforme tu vida de maneras inimaginables. Prigenerat.